A esta hora vamos a proceder a viajar por el teleférico. ¿Qué nos puede comentar, Coms? Esta es una iniciativa ciudadana ante el abandono del gobierno. Y creo que es importante, al menos cuesta la seguridad y el paso. $2 cuesta. Y es algo turístico. Yo creo que así como esta se debería poner algunas aquí para cruzar. Muchas gracias, señor asambleísta. Sí. El momento vamos a subir. Tengan, ¿y dónde le pago? Acá, acá. Ya le pago. Ya le pago. A ver, cuál. Acá uno. A ver, ¿ya pagaste el tuyo? Yo ya le pagué. ¿Tuyo? Sí, ya le pagaste el tuyo. No. A ver, deme. Sí, ya se arregla los. Ya. A ver. No. Yo tengo acá, por favor. $2. Acá va a ir el maquinista. Ay. ¿Verdad? Sí. Ya se olvidó. Sí, listo, nos vemos al otro lado, comps. Listo. Ya le pago. ¿Ya está pagado o ya? ¿Ya le pagaste? No. Entonces, espera. No, Gerson, ya le pagaron. No, espera. No. Él le va a dejar pagando de él. Espera. Ya me da miedo. A esta hora nos estamos trasladando por el socavón de San Luis, amigas y amigos. A esta hora se va a proceder a coger viada con la palanca. Estamos llegando justamente al otro lado, amigos y amigos. Hemos logrado llegar sanos y salvos al momento. Hoy apunte pulso para poder llegar al otro extremo. Acá vemos a Marco Aro que también ha logrado cruzar. Igualmente a los pobladores de Sucumbíos. En vivo y en directo para todos los amigos que nos sintonizan. Estéreo Sucumbíos. Wow. Y para corroborar, regálenme una foto. Porque decía que los principales clientes de la Tarabita eran los trabajadores petroleros. Súbanse, por favor. A esta hora vemos a la vicepresidenta del GAT parroquial, igualmente a uno de los asesores de la asambleísta Comps Córdoba, que ha acabado de arribar. Vamos a esperar que la asambleísta también arribe a este sector, junto con el presidente del GAT parroquial, previo que en una reunión muy larga que tuviéramos en este punto, se llegó a tener luz verde para concretar la vía emergente. Un saludo, por favor, de ingeniera. Bien. A mirar los ojitos. No vayan con miedo. A esta hora vemos al señor presidente del GAT parroquial, Rolando Vélez, como igualmente a la asambleísta Comps Córdoba, han arribado a la zona donde estarán yendo a la provincia de Sucumbíos. Vemos a trabajadores de Petroecuador, igualmente pobladores. De esta forma se da el servicio
en el teleférico de San Luis, en el punto cero. Amigos y amigas, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.